Bueno, como les decía, Carmen Márquez es licenciada en Filología Hispánica, doctora y especialista en literatura española y profesora titular de la Universidad de la Palma de Gran Canaria. Ha publicado 10 libros, 4 monográficos de revistas sobre teatro hispanoamericano, canario y el teatro de Galdós, además de un centenar de capítulos de libros y artículos en España, Cuba, Estados Unidos, Venezuela, Francia, Argentina, Portugal, etc. sobre literatura española, con especial dedicación al teatro español e hispanoamericano. Con esta misma temática, ha participado en más de un centenar de congresos internacionales en Europa, América Latina y Estados Unidos. Es académica de la Academia de las Artes Escénicas de España, miembro de la Asociación de Autores de Teatro, de la Asociación de Directores de Escena de España, de la Asociación Colegial de Escritores de España y de European Writers Congress, así como de otras asociaciones académicas y profesionales. Ha publicado también sobre la aplicación de la literatura del ámbito hispano a la enseñanza del español como lengua extranjera. Ha participado y dirigido diversos proyectos de investigación dentro y fuera de Canarias. Dirige en estos momentos el proyecto Escenario Galdós, Textos, Pensamiento y Escenarios de Benito Pérez Galdós, financiado por el Gobierno de Canarias con fondos federales. Y ha publicado el libro Tomás Morales, Versos y Ecos entre dos siglos, en coedición con Jesús Páez, Universidad de La Palma de Gran Canaria, 2011. Ha publicado algunos textos sobre el poeta modernista canario, ha participado en diversos encuentros sobre el mismo y también ha dirigido diversos trabajos de cine máster. Muchas gracias por venir y tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, a todos por acompañarnos aquí en esta tarde para, bueno, pues, para hablar de Tomás Morales y del modernismo que tanta significación tiene en Canarias y en esta ciudad de Las Palmas. Así que, bueno, muchas gracias desde luego a la Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel por la invitación, a Vicente Miravalle de manera muy particular, el director de las jornadas, por su invitación y acompañamiento constante durante, bueno, todo el proceso de preparación que ha mencionado, casi un año, nunca nos ha abandonado como un San Miguel que ha oteado desde todo este tiempo desde su peculiar castillo de Sant'Angelo para que las jornadas se celebren aún en medio de esta pandemia todavía, ¿no?, que estamos con estos coletazos. Muchas gracias de verdad. Y desde luego muchas gracias al director de la Fundación y a esta Fundación estupenda por acogernos. Así que gracias a todos. Y de manera también muy especial estoy agradecida a las personas que me acompañan en esta mesa, aunque las circunstancias de la pandemia hacen que nos tengamos que cambiar porque, bueno, estoy deseosa de aprender de las sabias palabras de los que me van a acompañar. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Y ahora nos vamos con nuestro poeta. Bien, Tomás Morales. Tomás Morales, como todos sabemos, es sin duda el poeta canario de mayor trascendencia y reconocimiento, una afirmación indiscutible en vida incluso del autor. Ello lo prueban las numerosas publicaciones de sus versos en las revistas más influyentes del primer tercio del siglo XX, en las reseñas de sus libros, firmadas por críticos muy prestigiosos nacionales, y los artículos que sobre él fueron apareciendo en diversas publicaciones, así como su inclusión en antologías que le vinieron esenciales para la historia de la literatura española. Y desde luego, a lo largo del siglo XX y durante las primeras décadas del siglo XXI, han continuado menudeando trabajos de investigación cada vez más colmados de datos nuevos y de estudios minuciosos y precisos. De manera que disfrutamos de una bibliografía amplia y diversa sobre el poeta modernista. Sobre todo, hay que destacar que por fin esté representado desde hace ya algunos años en el lugar que le corresponde, que es en la colección Letras Hispánicas de Cátedra, gracias a una excelente edición de Osvaldo Guerra. ¿Se me oye o no se me oye? Sí.
Bueno, nos habíamos quedado en un buen lugar y es que Tomás Morales está en cátedra, ¿eh? en esta colección que todos conocemos, que todos hemos estudiado y que le correspondía desde hacía mucho tiempo, deseábamos que así fuese y ya desde hace algún tiempo está en esta colección. Solo faltaba el salto a otra lengua más y llegó en el año 2016. Ahora podemos decir sus poemas en la lengua a la que tanto debe el modernismo, en la lengua de Verlaine, de Rimbaud y de Baudelaire. Ellos, desde donde estén, pueden degustar esta poesía misteriosa y aventurera de Tomás Morales. La despedimos cuando la tradujeron en una partida, bueno, pues como las que describía Tomás Morales en sus versos, y emprender agobiado la penosa partida sin que un blanco pañuelo nos dé la despedida, ni haya una voz amiga que nos grite buen viaje. Bueno, todos gritamos buen viaje para esos versos de Tomás Morales en francés. Yo aquí no me voy a detener tanto en hablar de, en analizar la producción de Tomás Morales, sino en hablar un poco de sus versos, cómo los versos de Tomás Morales son versos clásicos, son versos modernos y son versos contemporáneos. Bien. Y a eso me encamino. Tomás Morales, el clásico moderno por excelencia, como todos sabemos, como ya he dicho, de la literatura canaria y miembro singular del modernismo hispano, es quizá el autor que desde la publicación de su primer poemario, se lo tienen ustedes ahí, Poemas de la Gloria, del Amor y del Mar, de 1908, se ha mantenido de manera más constante en el imaginario de los lectores y de la crítica desde ese momento hasta la actualidad. Su muerte prematura le impidió ver su obra total publicada en conjunto, que como sabemos es también uno de los rasgos de la modernidad de su creación, puesto que después de ese poemario publica Las Rosas de Hércules, estando él en vida, y preparaba la ampliación de su primer poemario, que desafortunadamente bueno, se publicó en el 22 con un prólogo de Enrique Díaz Canel. Bien, pues este hecho, sobre el que volveré un poco más adelante, es uno de los que indica la contemporaneidad, la modernidad y la contemporaneidad de Tomás Morales. Como ya he mencionado, Tomás Morales publica Las Rosas de Hércules y inicia e introduce Las Rosas de Hércules en 1919 y desde ese momento está elaborando un segundo volumen que es el de su primer poemario, Los Poemas de la Gloria, del Amor y del Mar. ¿Por qué? Bueno, pues por eso que ya os he mencionado, es decir, para crear una obra única. Menciona Sánchez Robaina que todas las Rosas de Hércules podría ser visto como una reedición corregida y ampliada de Poemas de la Gloria, del Amor y del Mar, libro que se estructura como aquel en tres libros o secciones mayores. Estoy completamente de acuerdo, desde luego, con lo que dice Sánchez Robaina, un libro que fuera al mismo tiempo una expresión unitaria de su visión del mundo y un ordenado y concertado universo, desde estos momentos presentes en toda la producción de Tomás Morales. Como digo, estoy de acuerdo con Sánchez Robaina, por supuesto, no faltaría más, y así debe afrontarse la lectura de su obra como una unidad de producción de la que quiso dotarle al autor, rasgo que es de gran contemporaneidad. Bien, es un autor clásico. ¿Por qué? Porque una parte importante de sus metros son clásicos. Son clásicos de la tradición clásica española, en los que destaca su ritmo. Un ritmo que, como dice también Sánchez Robaina, esculpe incesantemente imágenes inaugurales. Ritmo como descubrimiento y fundación del mundo. Como ejemplo, ¿qué mejor que citar un romance? ¿Qué más clásico que un octosílabo, un romance de la literatura española? Y uno de los mejores ejemplos quizás sea el romance de Nemoroso. El romance de Nemoroso, que además tiene un introito propio de un juglar, más propio de lo que decían los juglares. Recordemos todo. Romance de Nemoroso, vieja historia no sabida, oyérala yo a un cabrero, bien veréis que aquí principia.
por hacer llorar la flauta, Nemoroso le decía, como era muy bondadoso, con Nemoroso atendía, etcétera, etcétera. ¿No? Voy a continuar, todos conocemos, mayor lo que estamos aquí, este romance. ¿No? Bueno, pues un ejemplo de uno de los metros clásicos que utiliza Tomás Morales, de la tradición clásica de la literatura española. Y esto nos conduce también a otra línea de la consideración de Tomás Morales como un autor clásico, en esta ocasión a nivel temático y con un salto a la tradición grecolatina. Partimos del ritmo, que es el ritmo del que nos hablaba Sancho Robaina y que todos conocemos, un ritmo de fundación del mundo, y lo misturamos con la mitología grecolatina. Temática siempre presente en la historia de nuestra literatura occidental, que vuelve con nuevos bríos con el modernismo, como todos sabemos, que permite a estos creadores trasladarse a otros mundos, o bien, como hace Tomás Morales, que no se traslada con esta temática al Olimpo, ni nos traslada a otros mundos, sino lo que hace Tomás Morales es que toma y traspasa ese mundo de la mitología grecolatina a su realidad canaria. Como dice Osvaldo Guerra, Morales toma la mitología como un sistema de signos en sí mismo, un lenguaje diferente que contiene la dimensión existencial, un lenguaje en segundo grado. En este sentido, el lenguaje mítico reorganiza la historia y crea un discurso inaugural en Canarias y Hispanoamérica. En definitiva, mezcla mitos, los extrae de su lugar y los inserta en otros contextos, creando así una subversión del mito. Y desde luego se percibe de manera magistral en su Oda al Atlántico, en otras, muchos poemas, pero quizás en este más que en otro. Bueno, no he ido pasando las diapositivas, bueno, en las que quería mostrar un poco cómo Tomás Morales es un hombre de grupo, de amigos, y sigue siéndolo también. Es un hombre de tertulia, producto de ese momento. Nos está hablando Vicente ahora de la nueva ciudad, de los nuevos modos de la ciudad, y también, bueno, pues ahora en esa nueva ciudad se reúnen en los cafés. Y se hacen tertulias en los cafés, ya no en los salones, ya se han abandonado, salvo excepciones, los salones del siglo XVIII, y ahora estamos en los cafés, que tanto vemos, por supuesto, en la pintura. Hemos visto el Café de Fiore en París, ahí que todos hemos visitado cuando vamos, desde luego, de tertulias y de encuentros muy, muy destacados. Bien, pues como digo, formó parte, es un hombre de grupo, llega a Madrid y conoce bueno, pues a personas que forman parte de la conocida como gente nueva y luego modernistas, y luego algunos de ellos generación del 98, y también, bueno, pues a otros autores que formaron parte del novecentismo, incluso de la generación del 27, y desde luego, bueno, pues sus amigos canarios, con los que estuvo en Madrid y le abrieron las puertas, y los de aquí, los de prácticamente desde la cuasi infancia, y con los que se mantuvo unido el resto de su vida. Y aparte de esas ediciones, les puse esta diapositiva, en la que he destacado los años de edición, porque tiene que ver con la presencia continuada de Tomás Morales, y ahora me referiré a ella. A lo largo del tiempo siempre han menudeado, se ha tenido desde aquí, desde Canarias, acceso a los poemarios. Se han hecho ediciones diferentes. Eso ha permitido esa presencia continuada que las gentes del mundo de la cultura y los poetas, los autores, han podido acercarse a él y ha podido tener, bueno, pues una influencia en los autores posteriores, en los autores, sus coetáneos ya, y desde luego los posteriores como ahora veremos. Bien, pues, como digo, uno de los ejemplos, retomo lo que estaba mencionando, uno de los ejemplos más significativos de esta temática grecolatina en el mundo canario, para explicarse Canarias, para situar a Canarias en el mundo grecolatino. Lo hizo como nadie
Tomás Morales y de los diversos ejemplos, quizá uno de los más destacados sea este, la obra del Atlántico, ¿no? Que pongo, he puesto solamente el primer, la primera estrofa y luego les he puesto la segunda, la última estrofa, ¿no? Y la oda, como sabemos, está inserta en los relatos míticos y rituales cosmogónicos, una creación natural del nacimiento del héroe y su odisea ante el medio, en este caso el mar. Así, la oda consta de un introito, el primer canto, como nos dice muy bien Osvaldo Guerra, que enuncia el propósito del autor, con el contexto del océano Atlántico como referencia. En segundo lugar, aparece la creación en los cantos, de los cantos 2 al octavo, que permite sustraer tiempo y espacio de la creación e incide en el prestigio del origen, ajeno a la mano del hombre, ¿no? Seguidamente se centra en el héroe, y trabajo fundacional, en el que se desarrolla el surgimiento del héroe, la visión, la dominación del espacio y la construcción de la nave, acto fundacional, ¿no? En un espacio que recuerda a una isla y al jardín de las Hespérides, Canarias, ¿no? Tras ello aparece la Odisea moderna, nos continúa diciendo Osvaldo, en la que encontramos las odiseas de la gente del mar, máximo grado de acercamiento a la realidad y al presente. En último lugar, encontramos el poema final, que recoge todo lo anterior y conecta con la introducción, creando una visión circular dentro del poema, una vuelta al origen que recuerda además al eterno retorno. ¿De acuerdo? Es este quizá el ejemplo más claro. Por tanto, son versos clásicos porque están dentro de la tradición y utilizan no solamente versos transformados, como ahora veremos, durante el modernismo, sino que también encontramos, bueno, pues, los metros clásicos de la literatura española. Y también es un poeta, sus versos son clásicos porque retoma la tradición clásica y la trasciende y la trae a su entorno y la convierte a Canarias en, la sitúa dentro de esa tradición precolatina. Bien, y desde luego, también los versos de Tomás Morales, por supuesto, son versos modernos, porque es, como hemos dicho, el máximo representante del modernismo canario. Un modernismo tardío, que no es un demérito el hecho de que sea tardío, a veces se menciona, pero no lo es, sino que es, como ha dicho algún crítico, el aislamiento natural de nuestro espacio geográfico y, por ende, cultural, presuponía en el pasado de las manifestaciones artísticas que las manifestaciones artísticas de las islas sufrieran un retraso cronológico que a la larga fue beneficioso para la asimilación de estéticas que ya se recibían plenamente consolidadas y daban ocasión de progresarlas y transformarlas del centro al barrio. Transita Tomás Morales todas las sendas modernistas, por supuesto, ¿no? Participa en la revolución métrica, la lectura de los modelos clásicos, el uso de nuevos ritmos, versos y combinaciones, el uso de los alejandrinos, de eso obviamente nos van a hablar bien dentro de un momento, los hexámetros griegos, los eneasílabos, los decasílabos, con acentos cambiados, el versolibrismo tan importante, que nos abre desde luego, bueno, pues a toda la literatura contemporánea, ¿no? Tantas sendas nuevas que hay. Bien, hay, bueno, pues esa mirada, esa depuración del lenguaje, esa devoción por el ritmo, por el color, por la musicalidad, el tema del erotismo, del amor, esos mitos clásicos y paganos también, ¿no? Hemos hablado de los clásicos, pero los hay también paganos. Bueno, esa presencia del yo, esa mirada hacia el entorno completamente diferente, ese mostrarnos la ciudad nueva y desde luego, por supuesto, en el caso de Tomás Morales, el mar, en el que obviamente no voy a detener, ¿no? Y esa mirada de la naturaleza compleja y de la ciudad cambiante, de esa ciudad moderna, de esa ciudad que se está transformando y que, bueno, pues desde Baudelaire tanta significación tiene en los autores, ¿no? Ver que está mutando, se está cambiando, el ritmo es diferente y ese ritmo se nos introduce también en la propia palabra poética, ¿no? Y es moderno porque abre, como ya he dicho con anterioridad, una nueva concepción de la creación, desde la reflexión de la obra como una totalidad. Eso es realmente muy importante. Me refiero a la concepción de su creación no como la escritura de libros que venían a engrosar su acervo productivo,
como era lo habitual, sino que concibe su producción como una totalidad, que debe ser publicada siempre unida. Los poetas escriben desde la modernidad libros sobre temáticas que trabajan, reflexionan, y nos dan ese proceso en forma de poemarios cerrados. Obviamente ya en la modernidad no vamos a encontrar los poemarios que son una suma de poemas que van escribiendo los poetas y que unen en un libro, publican un libro como una entidad sobre un tema sobre el que han reflexionado y cerrado, obviamente, un poemario cerrado. Pero como sabemos, bueno, pues esto no solamente lo hace Tomás Morales, sino que tras la primera entrega de Poemas de la Gloria, del Amor y del Mar, como ya he dicho, Tomás Morales consigue su obra como una divinidad y debe publicarse siempre en su conjunto. Así está en La Rosa de Hércules de 1919 y así lo era también en la que preparaba cuando falleció. El siguiente en concebir su producción de este modo, como sabemos, fue Fernando Jiménez, pero lo hará un poco más tarde que Tomás Morales, a pesar de que es un poeta anterior. Pero la concepción de su obra como una totalidad, como todos sabemos, bueno, pues empieza después de la guerra y sobre todo empieza en Puerto Rico, ¿no? Que es cuando empieza a reescribir una y otra vez su obra. Y luego vendrá Luis Cernuda, del 27. Esta idea, como sabemos, ya estaba esbozada en Gustavo Adolfo Bécquer, del que tanto bebieron los hombres del modernismo y de toda la poesía contemporánea española, si bien no fue materializada antes de Tomás Morales. Por eso me parece que debemos hacer hincapié sobre ello, porque, como nos dice Jorge Urrutia, un signo que marca la poesía contemporánea es el hecho de concebir los poemarios como eslabones de la producción total, como una parada que hace el poeta en su reflexión sobre la poesía y el mundo, y nos la entrega, pero continúa su camino e irá lanzando pequeños recodos o descansos a lo largo de su camino creativo, en el continuado con mi camino creativo, un mundo que solo finalizará con la partida definitiva del poeta. Ejemplos notables son, como ya he dicho, Luis Cernuda, pero con posterioridad José Hierro, como todos sabemos, un ejemplo de esa obra como comunidad. La obra queda cerrada con la partida del poeta, pero abierta a nuevos horizontes, que le darán las lecturas e interpretaciones de la posteridad y quizás de otras lenguas que abren nuevos mundos, como le ha sucedido a Tomás Morales, como ya también he mencionado, cuya obra ha adquirido nuevos matices en estos 100 años de cicladura, sin su autor timoneando, los mares que transita y por los que se ha abierto a sendas infinitas. Nuevas interpretaciones, nuevas lenguas, como la de Verlaine, ya citada. Versos del Atlántico que se expanden más allá del Atlántico. En nuevos mares y océanos, que tanto gustaban al poeta y que tanto envidió a esos lobos de mar que observaba desde la costa. Ahora él, con sus versos, se ha convertido cuasi en un lobo de mar. Y con sus versos emprende este largo y rico viaje, siendo, como él mismo dijo, el bravo piloto de mi bajel, de ensueño, argonauta ilusorio de un país presentido, de alguna isla dorada de quimera o de ensueño, oculta entre las sombras de lo desconocido. Pero bien acompañada por los jóvenes poetas canarios. Pocos poetas canarios son aquellos que no admiten la influencia de Tomás Morales. Pero no solamente poetas, sino también narradores. Últimamente hemos visto, bueno, pues, entrevistas y, bueno, intervenciones de, por ejemplo, Alexis Ravelo, que es un narrador y que reconoce, ¿no?, la influencia de Tomás Morales. Pero todos los poetas, pues, Pedro Flores, Federico J. Silva, Tina, realmente todos reconocen la influencia que en ellos ha ejercido Tomás Morales. Y ha sido posible, como dije anteriormente, por esa continuada presencia de Tomás Morales en las ediciones. Eso ha sido realmente extraordinario, es lo que ha permitido que los jóvenes se hayan podido acercar. Cada vez que se ha hecho una publicación, se ha hablado, se ha comentado, y bueno, y ha sido una presencia continuada, ¿no? Pues, como digo, poetas, jóvenes poetas canarios que han podido estar siempre cerca del poeta, ¿no? Poetas tan contemporáneos como incluso los raperos, este último que he puesto aquí,
que se acerca y se conmociona con la poesía. Este rapero, bueno, pues colaboró con la nueva campaña de que hizo el Cabildo de los Museos y fue el que se encargó de hablar de Tomás Morales, ¿no?, de la Casa Museo Tomás Morales. Yo colaboré, tuve la suerte que me invitaban y colaboré, y él estaba muy preocupado porque, por si había logrado, bueno, pues captar el espíritu de Tomás Morales. Y me impresionó mucho porque además hablaba de palabras arcaicas. Claro, el lenguaje que se utiliza ahora, bueno, pues es mucho más reducido. Pero lo que más me sorprendió es que él mismo estuviese extrañado de lo mucho que le había gustado la obra de Tomás Morales. Decía, es que es impresionante, la he entendido perfectamente, ¿no? Y digo, claro, bueno, es un clásico moderno, entonces eso tienen los clásicos modernos, de que tienen actualidad lo que dicen, ¿no? Y, bueno, pues él ha recreado, y no solamente él, sino que, como sabemos, otros raperos han recreado, otros músicos han recreado a través de las canciones, y, desde luego, su influencia está en los poetas canarios contemporáneos. Por eso sus versos son contemporáneos. Y sus versos son contemporáneos y seguirán siéndolo, porque sus versos siguen siendo hijos del modernismo. Y volver la mirada a él, volver la mirada al modernismo y a los versos de Tomás Morales, como dice Yurkievi, es volver a la escritura polivalente, es volver a lo polimorfo, a la polifonía de los modernistas, es recuperar la inquietud, la fluidez, el dinamismo, la disponibilidad, es devolver a la palabra los plenos poderes. Palabra plástica, palabra porosa, palabra conformada pero no conforme, palabra desprejuiciada, sin inhibiciones, ni vedas, ni censuras, que es la palabra que estamos necesitando en esta sociedad en la que tanto amenaza el pensamiento único.